Australia es el punto de inicio de este viaje al espacio. Un viaje para ampliar nuestros horizontes. El objetivo de este viaje es medir el cosmos para conocer nuestra posición en el contexto más extenso de todos, el universo. Empezamos en Australia, ya que es un buen lugar para observar galaxias cercanas, como estas dos pequeñas galaxias llamadas las nubes de Magallanes. La pequeña nube está en el centro, la grande a la derecha. En la gran nube, en 1987, explotó una supernova. De hecho, esta supergigante expiró hace 160.000 años. Ese fue el tiempo que tardó la luz del destello de la explosión en alcanzarnos. Andrómeda es una gran galaxia, la más cercana a nosotros, situada a más de 2 millones de años luz. A 10 millones de años luz se sitúa esta otra galaxia, una espiral como Andrómeda y como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Probablemente su aspecto es similar a esta. Una espiral vista desde arriba, la galaxia M83, también a 10 millones de años luz. Ahora estamos al doble de la distancia. La luz de esta galaxia tarda 20 millones de años en alcanzarnos. Esta otra, 35 millones de años. Y desde la hermosa galaxia del sombrero, 40 millones de años. Enormes distancias, pero todas estas espirales están relativamente cerca de nosotros. Esta galaxia, Virgo A, es diferente. Su forma es como la de un balón, una galaxia elíptica, un miembro de un cúmulo situado a más de 60 millones de años luz. El cúmulo de Virgo es parte de un supercúmulo de cerca de 1000 galaxias. Las galaxias se agrupan debido a una mutua atracción gravitatoria. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? ¿Cómo medimos el cosmos o incluso la distancia a nuestro centro galáctico? Nuestra galaxia es una de las 30 que forman el grupo local. Ese grupo es parte de un cúmulo y el cúmulo es parte a su vez de un supercúmulo. Los supercúmulos forman estructuras en forma de filamentos a lo largo del universo. Para ayudar a construir este modelo, los astrónomos utilizan un tipo de estrellas como patrón. Hay uno de estos objetos en esta galaxia, una estrella pulsante que brilla y se desvanece tan regular como un reloj. Se denomina Cefeida variable, una estrella cuyo brillo varía conforme se expande y se contrae. Esta es grande y brillante y pulsa lentamente. Pero esta Cefeida es más pequeña y débil, y pulsa más rápido. La velocidad del pulso de estos objetos está directamente relacionada con su brillo intrínseco. Así que si sabemos la distancia y brillo verdadero de estas Cefeidas cercanas, podemos calcular la distancia de remotas Cefeidas, que parecen más lejanas, pero que palpitan con el mismo pulso. De este modo sabemos que la galaxia Andrómeda está a una distancia de 2,2 millones de años luz. Las Cefeidas de nuestra galaxia se comparan con Cefeidas más lejanas situadas aquí en Andrómeda. Pero los telescopios terrestres detectan Cefeidas que estén situadas solo a 15 millones de años luz. Más allá no es posible. Se hace imprescindible el uso del telescopio espacial Hubble para verlas en esta galaxia a 55 millones de años luz. Y en esta galaxia a 80 millones de años luz. Más allá se hace necesario otro tipo de cuerpo celeste como patrón. Los astrónomos las llaman supernovas de tipo 1. Esto ocurre en un sistema estelar binario. Una enana blanca, una estrella en el final de su vida, gira en el centro de un disco de acreción. Esta le arrebata materia a su compañera. Cuando la enana supera la masa que tiene nuestro Sol, explota. Se trata de una supernova tipo 1.
La intensidad del destello es siempre la misma. Es el objeto que utilizaremos ahora como patrón. Por las cefeidas conocemos la distancia de esta galaxia, pero allí también hay supernovas de tipo 1 que nos dan la distancia a nuestro nuevo objeto patrón. Gracias a las supernovas de tipo 1, podemos realizar mediciones 100 veces más distantes, es decir, adentrarnos 100 veces más en las profundidades del universo. Pero nuestro viaje apenas ha empezado. En 1920, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que nuestro universo se expandía. Las galaxias se mueven hacia afuera en todas direcciones. La evidencia está en su luz. Conforme una galaxia se mueve velozmente hacia afuera, las líneas de su espectro se desplazan hacia el rojo. Mientras más se aleja y a mayor velocidad, mayor es el desplazamiento al rojo. La medición de este desplazamiento es la gran herramienta para conocer la dimensión y forma del cosmos. Esto sugiere que la distancia a los confines más lejanos del universo es de 15.000 millones de años luz. Realizando un mapa del cielo a principios de los años 60, los astrónomos identificaron puntos de intenso ruido en longitudes de onda de radio. A través de telescopios ópticos, las fuentes aparecían como estrellas comunes, pero no podían serlo, ya que sus desplazamientos al rojo las colocaba a miles de millones de años luz de distancia. No son radiogalaxias, esta Centaurus A en radio es ruidosa, pero es menos energética. Ni son galaxias Seyfer, fuentes de radio que poseen brillantes núcleos. Las Seyfer son 100 veces menos energéticas que las radiogalaxias y al menos 10.000 veces menos que las nuevas fuentes. Pero los tres tipos son alimentados por agujeros negros supermasivos, voraces concentraciones de gravedad. Los agujeros negros de las nuevas fuentes son gigantescos, devoran el equivalente de más de 600 tierras por minuto. Los radioastrónomos han descubierto los cuásares. Los cuásares son objetos superluminosos. Son los más potentes del universo y están entre los más viejos y distantes con enormes desplazamientos al rojo. Nuestros trabajos sobre la dimensión y forma del cosmos originan otro gran descubrimiento, las galaxias en colisión. Este es un ejemplo de tales fusiones, las galaxias de las antenas. En esta simulación por computador, las dos galaxias espirales no colisionan realmente, se mueven una a través de la otra, como péndulos cósmicos. La interacción gravitatoria expulsa dos grandes colas, con una forma similar a las antenas de un insecto. La fusión desencadena una explosión estelar. Nuevas estrellas nacen. Las antenas están a 63 millones de años luz. En su centro, una tormenta de fuego de nacimiento de estrellas. Es una colisión espectacular. La galaxia intrusa ha pasado exactamente a través de la más grande, desorganizando su estructura. Aquí tenemos una imagen real del mismo efecto. Es la galaxia Cargwell que ha perturbado las galaxias pequeñas de la derecha. En esta colisión no surgen galaxias. En cambio, se ha formado una supergalaxia. En 10.000 millones de años, este sea posiblemente el destino de nuestra propia galaxia. Nosotros colisionaremos con Andrómeda. Vivimos en un misterio. Es llamado universo. Podemos medirlo, analizarlo, incluso explorarlo. Pero ¿qué es el universo?
¿Cómo se inició? ¿Por qué se inició? ¿Y cómo puede acabar? Algunas personas rechazan la idea de que empezó con el Big Bang. Los cosmólogos generalmente aceptan la teoría. Pueden explicar el cómo, pero no tienen idea del por qué. Esta es la teoría del Big Bang. De una única explosión cataclísmica se creó todo nuestro universo. De una partícula más pequeña que un átomo surge materia, espacio y tiempo. El calor es intenso. En el primer microsegundo, el universo se expande al tamaño de una galaxia. Es una sopa de partículas que crece y crece. Está muy caliente, la energía genera espontáneamente materia y antimateria. Se aniquilan unas a otras y el proceso vuelve a comenzar. La materia gana una parte por 1.000.000.000. La materia va a dominar nuestro universo, protones, neutrones, electrones. Ahora el universo tiene un segundo de vida. Es opaco, no podemos ver nada, pero los físicos se las arreglan. Este remolino en expansión hierve con partículas subatómicas. Los átomos están a punto de formarse. A los 3 minutos del Big Bang se crean los primeros elementos químicos, hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Durante 300.000 años, el cosmos es solo confusión. Pero conforme se expande, la temperatura desciende, nuestro universo se vuelve transparente. Por primera vez, la luz y otras radiaciones viajan a través del espacio. Un telescopio no nos puede mostrar nuestro universo primitivo. Un acelerador de partículas, en cambio, sí puede. Este es un colisionador de átomos. Las partículas eléctricas colisionan unas con otras a una velocidad cercana a la de la luz. Durante una fracción de segundo, estamos en nuestro universo primitivo. La colisión reproduce momentáneamente las partículas subatómicas que abundaron inmediatamente después del Big Bang. Se levanta el velo que oculta el universo primitivo. En 1965, los estadounidenses Robert Wilson y Arno Penzias detectaron la primera radiación del universo visible. La antena en forma de cuerno detrás de ellos recoge un ruido de fondo en longitudes de onda de microondas proveniente de todas direcciones, un eco del Big Bang a menos 270 grados centígrados. Mientras el universo se fue enfriando, la señal originalmente en ultravioleta fue desplazándose hacia las microondas. Esta es la denominada radiación del fondo cósmico. Este es el COBE, el explorador del fondo cósmico. Fue el instrumento que percibió el ruido de fondo de microondas. Como un termómetro sumamente sensible, el COBE toma la temperatura del universo, suprimiendo primero la del sistema solar. Luego, la de la Vía Láctea. Tenemos el mapa de temperaturas, desde la primera radiación del universo visible, la evidencia de que una estructura primitiva ha surgido. Esta estructura ha tardado 1.000.000.000 de años en desarrollarse. Siempre en expansión, las galaxias en cúmulos, cúmulos en estructuras con forma de filamentos, los vacíos entre ellos aumentan considerablemente. Aquí, la mutua atracción gravitatoria provoca la agrupación de galaxias en cúmulos y cúmulos en supercúmulos. El cómo las galaxias se forman es un rompecabezas. Sabemos cómo un supercúmulo, como el que apreciamos aquí, evoluciona, pero las colisiones y fusiones entre sus miembros hacen difícil conocer más a fondo la historia primitiva de las galaxias individuales. Una simulación por computador confirma que la evolución de un supercúmulo es un acontecimiento violento. Algunas galaxias giran en las afueras del sistema.
la gravedad provoca una danza caótica que puede durar miles de millones de años. Las galaxias jóvenes de las primeras etapas del universo primitivo aparecen pequeñas e irregulares, el producto posiblemente de fusiones repetidas de pequeñas masas. Esas galaxias infantes se parecen muy poco a una espiral madura como esta. La idea actual es que las galaxias surgieron de pequeñas agregaciones de materia en proceso de fusión tras fusión. El subsecuente desarrollo, como este, se comprende mejor. La interacción galáctica es la norma. Frecuentemente es canibalismo. Grandes galaxias engullen otras más pequeñas. Y continúa hasta el presente. ¿Pero qué es el presente? ¿Qué edad tiene el universo? Si se está expandiendo relativamente despacio, podemos deducir que el Big Bang tuvo lugar hace unos 15.000 millones de años. Si se está expandiendo rápidamente, entonces el universo es joven, con una edad de entre 10 y 13.000 millones de años. Retroceder en la historia del universo para estudiar el Big Bang es un método. Otro método para medir la edad del universo es mirar a las estrellas situadas fuera del plano de nuestra galaxia. Tales estrellas forman grupos de más de un millón. Llamados cúmulos globulares, contienen las estrellas más viejas del universo. Analizando su luz, la edad de estas estrellas inicialmente se había establecido en más de 15.000 millones de años. Pero los primeros resultados del estudio del proceso de formación del universo establecen su edad en solo 11.000 millones. Estas estrellas no pueden ser más viejas que el universo. El satélite Hipparcos ayuda a resolver el problema. Su misión era medir la distancia de miles de estrellas con una precisión sin precedentes. Hipparcos usó la técnica del paralaje. Mide el desplazamiento de una estrella en un primer plano contra una estrella más distante. Lo hace desde posiciones opuestas de la Tierra en su órbita solar. La precisión del Hipparcos es como medir una pelota de golf en el edificio del Empire State de Nueva York desde el otro lado del mundo. El Hipparcos probó que ciertas estrellas están un 10% más lejos de lo que pensábamos, lo que le da al universo una edad entre 13 y 15.000 millones de años. Hipparcos encontró que los cúmulos globulares están además muy lejos, dando a sus estrellas más jóvenes entre 12 y 13.000 millones de años. Mientras más viejo, más despacio se expande. ¿Entonces puede pararse e ir hacia atrás? Quizás. Pero una teoría sugiere que la expansión del universo seguirá y seguirá hasta que, como un fuego pirotécnico, se extinga. El universo se dispersará y será un lugar desolador e inhóspito. La teoría del Big Crunch es más dramática. Cuando la expansión haya finalizado, el universo fluctuará y se contraerá. Luego dará marcha atrás. Solo podría suceder si hubiese suficiente materia en el universo. La materia crea gravedad. Solo la gravedad puede orquestar tal crisis terminal. Sin embargo, debe haber materia suficiente. Se cree que el 90% del universo es invisible. Nunca nadie ha visto un agujero negro. Nada, ni tan siquiera la luz, escapa de su gravedad. Al igual que los agujeros negros, el 90% del universo es invisible. Los astrónomos lo llaman materia oscura. Esta masa oculta es indetectable a cualquier longitud de onda, de los rayos gamma a radio.
la materia oscura puede ser la mayor responsable del desarrollo y estructura del universo. El problema es que la mayoría de esta estructura es invisible. Con la escasa información de que disponemos, podríamos deducir que el cosmos está hecho de monstruos. Dos estrellas orbitan un centro común de masa. Tienen atracciones gravitatorias mutuas. No podemos observar la gravedad, pero sí sus efectos. La gravedad de la materia oscura afecta la rotación de esta galaxia. Su rotación es estudiada por medio de los colores con la técnica del llamado efecto Doppler. Los resultados muestran que las partes externas de la galaxia giran mucho más rápido de lo que su materia visible justifica. La causa es la materia oscura, probablemente un halo oculto de más de 10 veces la masa visible acelera la galaxia. Pero la materia oscura no debería ser confundida con las nubes oscuras que salpican esta galaxia. Estas son solo polvo visible. La materia que buscamos se mueve invisible por estas estrellas. Y esto puede ser un indicio de la presencia en estos cúmulos de galaxias. Sus interacciones sugieren más de 100 veces más materia de la que observamos. ¿Pero qué es la materia oscura? ¿Son estrellas muertas, estrellas fallidas o agujeros negros? ¿O son exóticas partículas subatómicas? Este es el cosmos visible tal como lo conocemos. La naturaleza de la materia oscura y su implicación en la forma de nuestro universo siguen siendo dos de los grandes misterios de la cosmología. Una superestrella arranca materia de su compañera más pequeña. La estrella grande muere en una supernova, pero la compañera sobrevive, continúa orbitando, continúa perdiendo materia. La superestrella es ahora un agujero negro. En el cosmos real, observamos la estrella superviviente aparentemente orbitando un espacio vacío. Es una huella utilizada por los astrónomos para detectar agujeros negros. Este es otro. Aunque invisible, un agujero negro distorsiona la luz y el espacio a su alrededor. Si nos acercamos demasiado, sufriremos el efecto espagueti. Un agujero negro es una estrella colapsada de tal densidad, tal gravedad, que dentro de su borde nada escapa. Para formar un agujero negro, el núcleo de la estrella que ha explotado debe tener al menos 3 veces la masa del Sol. Pero imagina la Tierra como un agujero negro. La masa de nuestro planeta es comprimida en tan solo 8 milímetros. Es tan densa que la luz no puede escapar y nada viaja más rápido que la luz. Pero la luz puede ser curvada y nos ayuda a encontrar la materia oscura. Aquí, la luz de un distante cuásar viaja a la Tierra. Pongamos un gran objeto en el camino y nuestra imagen se distorsiona. El objeto podría ser una galaxia con grandes cantidades de materia oscura y un enorme tirón gravitacional. La gravedad crea un lente. Desvía la luz del cuásar curvando y multiplicando su imagen. La fotografía que obtenemos en la Tierra es de 4 imágenes del cuásar con una galaxia en el centro que actúa como lente gravitacional. Cuando el objeto que interfiere es menos simétrico, deforma la luz. Los arcos azules son galaxias lejanas distorsionadas por el cúmulo en el primer plano. Pero el principio es el mismo. Los lentes gravitacionales permiten a los científicos pesar la materia oscura.
En la Vía Láctea hay un anillo de gas cubierto por las estrellas que se congregan en nuestro centro galáctico. Tiene la masa de 50.000 soles. Para muchos astrónomos, estos giros son la evidencia de solo una cosa: la atracción de un masivo agujero negro, una garganta en nuestro centro galáctico que se ha tragado a millones de soles. Se cree que las colisiones galácticas engendran los supermasivos agujeros negros. Como bailarines celestiales, dos galaxias se fusionan. Un agujero negro supermasivo se forma cuando los núcleos galácticos se unen. Esta es Centaurus A, la unión de dos galaxias, una blanca con forma de balón y la otra oscura de la que vemos un lado. En cada uno de sus núcleos hay un agujero negro masivo, con mil veces la masa de aquel agujero negro situado en la Vía Láctea. Y aquí hay otro tan grande como el anterior. Un agujero negro supermasivo está rodeado por un disco de acreción. Sujetos a una irresistible gravedad, la materia gira hacia adentro. Una cantidad de materia es expulsada violentamente en ángulos rectos hacia el disco, rescatado en la orilla por la onda de choque alrededor del vórtice central. Cada hora, el equivalente a 4 tierras es consumido. Este es uno aún mayor y más masivo, un agujero con la masa de 2.500 millones de soles. Está en el centro de la galaxia Virgo A. Una gran pluma de materia es expulsada al espacio. Aquí está Virgo A, observado por el telescopio espacial Hubble. El chorro es plenamente visible. Y aquí, visto desde un telescopio en la Tierra. Pero los más increíbles agujeros negros están ligados a los cuásares. Estos se sitúan en el centro de galaxias remotas y brillan con tal intensidad que incluso eclipsan a las galaxias mismas. Los cuásares son alimentados por los hambrientos agujeros negros supermasivos que consumen el equivalente de 600 tierras por hora. Estas son imágenes del Hubble. Los cuásares están entre los objetos más luminosos y potentes del universo. Albert Einstein, el gran físico del siglo XX, predijo muchos de los efectos de objetos supermasivos. Su teoría general de la relatividad explica cómo los cuerpos no solo curvan la luz, sino que distorsionan el espacio alrededor de él. Nuestro universo se arruga con el tira y afloja de la gravedad y los efectos producidos por objetos supermasivos. Un agujero negro es el objeto del universo que más distorsiones produce. Curva el espacio y la luz, y no tenemos idea de lo que sucede dentro. Puede ser un agujero de gusano hacia otras partes del cosmos, incluso hacia otro universo.